Yo soy Laura Guerrero, yo soy la mamá de Nicolás García Guerrero, más conocido como Nicolás Guerrero. Nicolás era un joven artista de arte urbano, era grafitero. Pasó que le dispararon a la cabeza y lo mataron. A Nicolás lo mataron. Lo mataron vilmente. Ya comenzaron a disparar allá abajo, el tanto. Están disparando a la cabeza. Están cegándole la vida a muchos jóvenes. Nicolás le deja un ejemplo a su hija, a sus primos, a muchas generaciones que escucharán hablar de él, como alguien que creía que ser joven, ser diferente, no es sinónimo de ser malo. Era y va a seguir siendo, y quiero que se recuerde así, como alguien que creía en que podemos cambiar el mundo desde nuestro mundo. Mira, la juventud jugó un rol determinante apelando a esa premisa que nos planteaba Jaime Garzón, y es que teníamos que asumir las riendas de nuestro propio país porque nadie nos lo iba a salvar. Después de la séptima papeleta, después de la MANE, creo que no había habido un movimiento juvenil tan poderoso como el que se suscitó en el paro del 2021. Parce, lo que te digo, acá en este país no hay ningún tipo de garantía, ni aún con lo que está pasando, ni en una situación de estado normal. Siempre va a ser un riesgo pensar, construir un país distinto. Siempre es un riesgo ya ser estudiante, ser mujer, ser joven. Solo el hecho de pensar ya es un riesgo en este país. De alguna manera, el estallido social le habla a la arrogancia de sus gobernantes. Le habla, por ejemplo, al presidente Duque y le dice, ¿cómo se le ocurre pensar una reforma tributaria en el marco de una pandemia que ha agotado la economía familiar? Sale la furia, la ciudad de la furia, y en el marco de la ciudad de la furia lo importante era no dejar que el fuego se convirtiera en una guerra, guerra que podría arrasar con toda la nación colombiana. El estallido social nos hizo ver que todo es político, que todo pasa por la política, querás o no. Sí, el hecho de que vos estés parado en una esquina es consecuencia de la política, y de que esa política no te genera oportunidades para ir a una universidad, para terminar un bachillerato, para gestionarte un trabajo. Entonces, despertó una nueva ola de liderazgos, despertó una nueva sensación de posibilidades de transformar no solamente, digamos, el país, no solamente la ciudad, no solamente la comuna, sino cuadra a cuadra, barrio adentro. Estuvo el líder comunitario, el bailarín de salsa, el soldado retirado, la persona en situación de calle, estuvo el consumidor, estuvo el obrero de la construcción, estuvo la ama de casa, pero también estuvo el miembro de la oficina, el miembro del escuadrón insurgente o guerrillero, el paramilitar. El estallido es la representación de una sociedad en su conjunto.
el 28 de abril y esos tres meses siguientes cambiaron definitivamente a Colombia. Colombia es antes y después del 28 de abril. La gran diferencia que tuvo esta explosión de protesta social del 2021 con las que yo viví cuando era muchacho es que las que hacían o se hacían antes eran protestas ordenadas por los partidos, por las centrales obreras, por los sindicatos, por las centrales cooperativas, campesinas. Ahora no, esto fue espontáneo, fueron los muchachos y muchachas y la gente, la comunidad que dijo, no, estamos hasta aquí. No hay educación, no hay trabajo, no hay hambre, se roban el país. Eso fue, y ellos decían, no nos representa a nadie. Nosotros nos representamos a nosotros mismos. Inclusive uno decía, ¿y quién es aquí el líder o el jefe? No, aquí no hay líderes ni jefe, aquí hay voceros. Y los cambiamos cada semana. Creo que esto ha empoderado una nueva generación que durante el paro generó muchos contactos, que entendió su liderazgo, ¿sí? Como que no tenía nada que perder antes. Y después en el paro todo el mundo los miraba como si estuvieran haciendo algo bueno. Entonces, ¿qué chimba hacer algo bueno? Porque me va mejor que haciendo nada. Yo digo que fue lo mejor que ha podido pasar. El estallido social fue lo mejor que pudo haber para sacudirle las ideales a los muchachos. Cali, cuna de grandes contradicciones. Una élite de extrema, resentida, que le es difícil comprender la elección popular de alcaldes, que no son capaces de entender que la elección popular de alcaldes ha posibilitado expandir la democracia, forjar nuevos liderazgos, forjar nuevos activistas. Cali cerca de los mayores cultivos de hoja de coca del mundo, 80.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca. Cali cerca al principal puerto sobre el Pacífico, por donde se adelantan embarques de cocaína hacia Centroamérica y los Estados Unidos, y muy cerca de yacimientos de minería ilegal. Cali es la cuna o recibe buena parte de población migrante, víctima del conflicto armado, sobre todo del Pacífico, del suroccidente colombiano. Entonces, creo que esa serie de condiciones dan pie a que se configure una población muy heterogénea. Es un conflicto que atraviesa la clase, la identificación racial, el componente étnico y un componente de género. No es una simple lucha de clases. Los entes públicos como Bienestar Familiar hagan presencia, que vean esta masacre que está haciendo el Estado contra la juventud, contra los niños. Esta es una masacre, esta es una carnicería que están haciendo con la gente. Esta es una carnicería, esta es una guerra desigual que están haciendo. Una arma traumática de este casquillo es letal a 5, a 10, a 15 metros. Ahora imagínense este tipo de fragmentos que son bolonchos, son bolas, son canicas, solamente por el peso y la velocidad son letales. Con esto nos están atacando, con esto nos están matando. Nos estaban disparando por culo calibre .50 y nosotros no teníamos nada con qué dispararle. Cuando la comunidad se indignó y empezó a responder, ahí sí fue que empezaron a ver. Y no estamos más, estamos cansados de tanta lucha. Nos están matando aquí en Cali, nadie dice nada. Estos vándalos, que ya lo hemos denunciado,
que actúan sistemática, premeditada y financiados por organizaciones criminales y que tienen el objetivo de desestabilizar ciertas regiones, todos los días cambian sus objetivos. Y ayer el objetivo era la policía. Órdenes de disparar en contra de nuestros policías. Una moto se me acercó con botas de negro. Sí, eran dos encapuchados de negro, más o menos a las 10 de la mañana, y me dijo las siguientes palabras. Mira, hermano, sabemos quién es usted, y si usted sigue de sapo y de guerrillero, lo vamos a matar y vamos a matar toda su familia. Ha sido muy difícil. Personalmente, con mi esposa, hemos tenido muchos conflictos porque ella piensa que en cualquier momento se me puede arrebatar la vida. Me compete decir que necesitamos... Ven, pero préstame el micrófono. Dale, préstame el micrófono. Dale, suelta. Preso. Total pérdida de gobernabilidad en el estallido. ¿Quién no va a tener y no va a reconocer que hubo total pérdida de gobernabilidad cuando la Fiscalía General de la Nación señala que ocurrieron 33 bloqueos y 77 mil personas participaron de esos bloqueos? Hay evidencia de hombres armados disparando, donde está allí la figura de un señor Andrés Escobar, a la multitud. Mírenlo, mírenlo ahí, mírenlo, es que mírenlo, mírenlo. Míralo, míralo cómo viene hacia acá, míralo cómo viene hacia acá. Míralo, míralo. ¡Nos están amenazando, nos están amenazando! En ese momento se vivió algo como una guerra civil, en la cual en un bando estaban civiles preocupados por sus hogares y sus bienes, y la policía, y por el otro lado manifestantes que no eran manifestantes sino delincuentes y vándalos queriendo imponer esa anarquía y ese caos en nuestro barrio. De entrada ellos empezaron a tirarnos pólvora, cohetes a la cara. De hecho, una de ellos me quemó un brazo. Y se empezaron a bajar en una manera completamente agresiva. Sacaron los machetes que tenían por delante y empezaron con los machetes a rozar el piso, haciéndolo sonar. Uno de ellos agarra el machete y me lo pone en el pecho y me dice que si me quiero hacer cortar las manos. Yo le digo al señor, ¿pero qué le pasa? Que yo soy mujer, que no estoy armada, que tengo hijos. Que si él no tiene hijos. Y él me dice... El indígena me dice que me vaya a protestar con él. Y dije, eso no es la forma de protesta, no tienen que acabar la ciudad. Desde que la Minga llegó a Cali, ha sido blanco de ataques por parte de civiles vestidos de camisetas blancas que andan en camionetas de alta gama persiguiendo a la Minga. Quiere decir que la Minga no fue a hacer daño a las viviendas.
porque ese no era el objetivo. No agredió a los vehículos porque ese no era el objetivo de esa comisión. La chiva iba pasando cuando fuimos atacados, cuando fueron atacados. A día de hoy, Cali está tratando de revertir más que los daños a los edificios, a las estructuras que son bloques de cemento, a las vidas, a las madres que perdieron a sus hijos, a las abuelas que perdieron a sus nietos. Estamos en un proceso de reconciliación. Pienso que es muy difícil sobrellevar la vida así, sin un hijo, sin alguien que albergaste en tu ser 9 meses y luego lo pusiste en una sociedad que no te ha dado nada, ¿no? No te ha dado nada para tu hijo, porque aquí todo ha sido tan peleado, tan luchado. Muchas de las que nos ha tocado solas, como en mi caso, viuda muy joven, con 2 niños pequeños, y a mí el gobierno no me dio nada. Hay como a 7 que estaban allí. Me dije, venga, muchachos, a ver, ¿a usted le están pagando? ¿Le están dando plata? Pues que no. Pero dicen que ustedes están armados. A ver, muéstrenme, a ver. Y todos se levantaron, hombres y mujeres, se levantaron las camisetas que tenían y me mostraron pues sus abdómenes, sus torsos desnudos. Y uno de ellos tenía un maletincito y me dijo, ¿quiere ver lo que tengo yo aquí? Como quien dije, el arma que tengo. Yo le dije, sí, espere pues. Y le dije, no, no, déjame, yo meto la mano. Yo metí la mano al maletín. Cuando saco una bolsa con 6 pancitos. A ver, señores, nosotros somos prensa. Preguntamos, preguntamos por qué ustedes están agrediendo a la población civil. Estamos viendo nosotros cómo palean. Si comienza a grabar de allá, de aquí hacia allá, se da cuenta por qué no se está. Nos dañaron 145 semáforos. Nos faltan por arreglar 5. Esos 145 semáforos nos pueden estar costando entre empresas aseguradoras y dinero público unos 16 mil millones de pesos en inversión. Nos dañaron el 70 u 80% de la infraestructura del sistema de transporte masivo. La reconstrucción de las estaciones del MIO nos está costando 38 mil millones de pesos. Nos duelen todas las vidas de aquellos que han sido víctimas de la violencia de estos días. Todos los colombianos rechazamos sin ambivalencia los actos de violencia, los ataques a la infraestructura, los bloqueos a las vías que impiden el abastecimiento de alimentos y que lleguen los alimentos al hogar de la familia colombiana. Podemos decir que casi que se paraliza la central durante un mes por completo. O sea que es una baja histórica aquí en la central, ya que la central de abastos podemos decir que abrió sus puertas irregularmente para poder comercializar esas 5.000 toneladas, que eran nada. En términos monetarios, eso nos pudo haber significado una disminución del 80%. Cabasa puede estar comercializando alrededor de 150 mil millones a 130 mil millones mensuales. Esto pudo habernos ocasionado una baja a comercializar alrededor de 30 mil millones nomás.
Yo digo que esto fue muy similar y hasta peor a cuando hicieron esa cuarentena total. Fueron también 3 semanas en donde aquí nadie podía entrar. Estuvimos parados, todas las plantas estuvieron paradas. No podíamos facturar, no podíamos despachar, no podíamos recibir material. Entonces fue un efecto negativo muy grande. Un mes de no facturación en la organización nuestra puede ser no facturar 100 mil millones de pesos. Es un efecto importante. Muchas pequeñas empresas se quebraron porque pues, no podían traer insumos. Muchas empresas que durante en ningún momento de su historia, plantas que nunca apagan, les tocó apagar en esos días, en esos casi 40 días de bloqueos. Gracias al estallido social se dio este acercamiento. Seguramente no se hubiera dado si no hubiera habido un estallido social. Y eso nos ha permitido como Ministerio de Tica generar confianza y trabajar directamente con los jóvenes. Y es importante que pase porque nosotros tenemos que ser conscientes de que una empresa no puede ser exitosa si la comunidad donde opera tiene los problemas que tiene Cali. Los empresarios se dieron cuenta que ellos tenían una forma muy rápida de poder ser parte de la solución, entendiendo uno que la solución definitiva no la vamos a hacer a través de Compromiso Valle. El Estado es el que tiene que proveer muchas de esas necesidades de alimentación, de oportunidades, de empleabilidad, de emprendimiento, de liderazgo que estaban pidiendo las comunidades, pero que sí podíamos ser parte de la solución. Al final del paro, los jóvenes ni siquiera nos miran a los ojos, había una desconfianza total. Pero poco a poco, escuchándolos, fuimos generando esa confianza y ahí es donde nace Compromiso Valle. Compromiso Valle, que es una iniciativa privada de muchos empresarios, de empresarios de todos los tamaños. Aquí estamos hablando de grandes empresas, medianas empresas, pequeños empresarios, emprendedores. Muchos empresarios que dijeron, esto no puede seguir así. Tenemos como empresarios que poner nuestro granito de arena para que esto no vuelva a pasar. Cuando uno mira las cifras de Cali, cuando uno mira el desempleo juvenil en Cali, arriba del 20%. Cuando uno mira el desempleo juvenil femenino en Cali, casi el 30%, 5.000, un programa para 5.000 jóvenes es un granito de arena para lo que requiere la ciudad. El diálogo nos ha posibilitado establecer mesas de trabajo y un programa que llamamos Plan de Inclusión Social de Emergencia. Una proporción muy importante de estos jóvenes han ingresado en un proyecto que llamamos Todas y Todos a Estudiar. Incorporamos 7.000 jóvenes de la ciudad a la universidad, a carreras medias, técnicas, tecnológicas, a educación para el trabajo. Yo creería y espero que los empresarios hayan entendido que tienen que meterse al baile de la inclusión social. Aquí no hay patrocinio de ningún tipo de banda. Como usted lo acaba de observar, aquí solamente hay muchachos con sueños. Aquí lo que sí nos ha ayudado es los mismos vecinos, la misma sociedad, que quizás no pueden venirse a parar aquí, pero nos han llegado aportes de comida. Claro que sí. La capucha no, yo la capucha la tengo guardada. Uno nunca sabe en qué momento va a querérsela utilizar otra vez. Pero ¿por qué tomo la decisión de quitarme la capucha? Porque independientemente de todo lo que hayamos hecho de pelea y de lucha en nuestros puntos de resistencia, tenemos también como la oportunidad o el derecho de poder protestar libremente. Y el vernos como debajo de una capucha también nos está encerrando a hacer siempre como el silencio de la necesidad. Entonces, me libero de la capucha al mostrar mi rostro y decir, soy PL. Y voy a seguirlo siendo. Bueno, ya no tengo una capucha porque ya no tengo miedo. Ya hoy en día ya no me quiero esconder. Esa es la realidad. No me quiero esconder ni de la policía, ni de los que mataron a mi hermano, de nadie. Me quiero sentir libre, cómoda.
luchar por mi gente sin tenerme que tapar la cara. Claro, ojalá nunca vuelva a pasar lo que vivimos, porque no debería, y no debería, no por esos temas económicos, sino porque es que no podemos llegar al punto nuevamente de llegar a ese nivel de quebranto social que tengamos que llegar al punto que llegamos. Le digo a la clase política, le digo a la clase dirigente de este país, tengámonos duro, que a esta muchachada no la podemos engañar. Y sería muy triste que hayan tantos, los muchachos hayan puesto tantos muertos, tantos mutilados, tantos desaparecidos, tantos capturados, para que nos volvamos a burlar de su esperanza. Porque esta lucha que se dio no es solo por los que están, sino por los que se fueron y por los que vienen. Sirvió porque Colombia necesitaba esto. De alguna u otra manera, Colombia necesitaba erradicar esta era de guerra, y aún con el sacrificio de muchas vidas que lastimosamente no están, hoy somos miles y vamos a ser millones.